Si nos vamos a la historia de Bayamón, hay que hablar de Angelo, hay que hablar de Huesca, de ese boxeador de pibe. Es como si nos vamos a Caroma, la vida te lo dice, tenés que hablar de Raero, de Isaías y de otro. De la 65, tenés que hablar de Germán el Monstruo y de Tony. En Carolina tienes que hablar de Coco Brimblín, Aaron. Y en Ponce, tienes que hablar de Tempo. Juan Ponte TV de vuelta con ustedes, mi gente. Otro video hoy. Estuve escuchando hace varios días un panita mío en WhatsApp me había enviado un video de Tempo que él había subido en sus redes sociales hace un par de días ya, eso, donde parece que Tempo estaba trabajando un tema nuevo, o parece que está trabajando un tema nuevo, mejor dicho. Y en ese tema nuevo, el Tempo se expresa de una manera como si estuviera hablando de leyendas callejeras, o sea, lo que es el aspecto de la calle, claro está. Y al Tempo hablar de todos esos nombres que mencionó, de toda esa gente que mencionó de la calle, al final del video soltaron la pista clásica, la pista que en mi opinión pertenece a la tiraera y canción más cabrona de tiradera de todos los tiempos dentro del género, en mi opinión personal, claro está. Y esa canción es Más Fama y Dinero, lo cual ustedes van a oír en este video, la melodía de esa canción de nuevo, de Más Fama y Dinero. Y esa canción es la original, Más Fama y Dinero, claro está, estoy hablando. Esa canción es una de las canciones más cabronas que tiene este género en tiraera, en mi opinión la más cabrona de todas, por todo lo que Tempo logró dentro de esa canción, la cual mucha gente no entiende para nada, mucha gente del género hoy en día, especialmente los fanáticos de hoy en día, seguidores nuevos y fanáticos nuevos, no se han dado el tiempo de escuchar esta música de Tempo, o sea, su música donde Tempo estuvo en su mejor momento entre 2000 a 2002 o 2001 o 2002. Esta gente que siempre habla en los comentarios estupideces y tratan de hacerse lo inteligente, a través, hablando de los videos que yo hago o tratando de demostrar que pueden ganar un debate conmigo sobre Tempo cuando no lo van a ganar jamás, por más que lo traten. Si nosotros escuchamos estas canciones de Tempo, ustedes van a entender por qué yo digo que Tempo es el mejor de la tiraera. O sea, y no solamente escuchar, tú tienes que escuchar y al mismo tiempo poner atención a todo lo que Tempo está haciendo dentro de esa canción, en la cual Tempo está haciendo cosas que muchos raperos hoy en día no han hecho ninguno. Y no quiero hablar mucho sobre esto porque esto lo tengo. Tengo una información de esta canción que la voy a soltar en el video apuesta que viene más adelante, las próximas 3 o 4 semanas más o menos. Lo estoy trabajando, llevo ya como 5 o 6 partes de ese proyecto hecha, pero todavía falta más. Eso es lo que yo digo aquí, lo que yo quiero señalar, que mucha gente de ahora, estos fanáticos de ahora, este campesino, campesinos desechables porque no entienden lo que es lírica, no saben escuchar la música y determinar una diferencia entre rapero y sus canciones o tiraeras. O sea, ellos no saben captar todos esos detalles y todas esas cosas que están pasando dentro de un tema de tiraera. Entonces, yo lo que voy a hacer es que no voy a hablar más de eso porque esta canción la voy a desarmar en el próximo video que viene de la apuesta. Como dije, esta canción va a quedar desarmada y le vamos a dar un montón de ángulos, o por lo menos ángulos importantes sobre esta canción de Más Fama y Dinero, que mucha gente todavía no entiende o se han dado cuenta, y especialmente los fanáticos de hoy en día, por lo cual esta canción va a marcar una diferencia cabrona en ese video y va a ser parte de la historia de lo que yo estoy subiendo en ese video que viene. Pero
vamos allá con lo que es la melodía. Vamos a concentrarnos mejor en la melodía de esta canción. Si ustedes se fijan, Tempo volvió nuevamente a usar esa melodía de Más Fama y Dinero. Y eso tiene una razón por la cual Tempo está haciendo eso. Si ustedes se dan cuenta, Tempo usa la melodía de esta canción Más Fama y Dinero. Y como ustedes saben, Stoller Fadel también usó esta melodía de Más Fama y Dinero en su canción Tiraera para Don Omar de casi 20 minutos. Y eso tiene una razón, mano. Eso tiene una razón por la cual Stoller Fadel trajo esa pista, la sacó de nuevo de una forma un poco diferente, sí, pero al mismo tiempo con la melodía en el background de su canción Tiraera para Don Omar. Y ahora la estamos escuchando otra vez que Tempo la trae de nuevo, solamente en melodía, sin los bajos ni nada de eso, sin la base ni nada de eso, solamente melodía. Y tiene un significado, mano, tiene un significado súper cabrón el por cual se está usando esta canción. Y en mi opinión personal les voy a decir un poquito. Yo entiendo que esta canción se sigue usando y la melodía porque es la tiraera más cabrona y la pista a la tiraera más cabrona dentro de nuestro género de rap y tiraera. Y ese es el punto que aquí ustedes no van a entender, los fanáticos nuevos, así que pueden venir a hablar como papagayo en los comentarios, tratando de hacerse los científicos en rap y toda esa pendeja, y ninguno van a poder porque ustedes no entienden la canción. A menos, si ustedes quieren entender lo que yo estoy diciendo perfectamente, ve atrás, tómate tu tiempo y escúchate esa canción, la original, Más Fama y Dinero. Escúchala y ponle 100% atención con calma, con unos audífonos. Usa hasta unos audífonos. Te recomiendo que uses unos audífonos para que no se te escape ningún detalle de la canción. Porque a la vez que lo hagas y le pongas 100% atención, te vas a dar cuenta que están sucediendo muchas cosas que nadie ha podido hacer hoy en día. Y digo nadie, tenemos muchos raperos en la tiraera, tuvimos, mejor dicho, muchos raperos en la tiraera en todos esos años después que Tempo se fue. Claro está, 2003, 4, 5, Freestyle Abajo, todas esas tiraeras. Y ninguno de esos raperos nunca lograron hacer cosas semejantes a esa, o pudieron tener una canción que sea un icono de ellos, una canción demasiado hijueputa y poderosa que lo representa a ellos en tiraera. O sea que, en otras palabras, la canción que representa a Tempo en tiraera aquí es esta misma canción la cual Tempo usó la melodía en este video corto. So, aquí les quise compartir un par de datos sobre eso. No quiero hablarle mucho porque no quiero dañar el próximo video futuro que estoy haciendo, en el cual voy a poner mejores ángulos de esta tiradera y voy a dar unas explicaciones más cabronas para cejarle la boca a toda esta gente, a estos chamaquitos nuevos, los cuales no saben nada de tiradera o música, o entienden cómo uno escucha una tiradera correctamente y cómo uno se da cuenta quién es especial en el género y quién no. Sabe que ellos no se dan cuenta nada de eso. Y por eso no quiero hablar mucho de esta tiradera de la Más Fama y Dinero, porque no quiero dañarla, no quiero dañar mi propio video futuro. Pero lo único que les digo es eso, mi gente, siéntense, escuchen esa tiradera y denle en casco el 100% para que ustedes vean que van a empezar a entender muchas cosas sobre esa canción. Y les pido de favor a la gente que haya escuchado esta canción y entiendan un montón, o sea, tengan varios puntos, por favor, ni los pongan en los comentarios, porque no quiero que el próximo video se me dañe. Y yo sé que si hay mucha gente fanática de Tempo 100% dura, a lo mejor ellos van a tener puntos válidos y puntos sólidos sobre esa canción, lo cual entiendo yo que hacen que Tempo sea rey de esta pendeja. Y no solamente por esa canción, sino hay muchas canciones de Tempo en la cual él ha hecho un montón de cosas que nadie ha hecho hoy en día. Y ahí está la clave, la pequeña diferencia que yo les estoy diciendo, les estoy hablando aquí en este video porque no les quiero hablar mucho, es lo que pasó con Tempo dentro de sus tiraeras. Hubieron cosas que no se han hecho desde que él las hizo y nadie lo ha hecho. Y mira que Tempo ha tenido gente que ha querido hacer él dentro del género. Supongo que ustedes saben eso, y si no lo saben, lo saben ahora. Hay mucha gente que ha querido hacer él dentro del género, pero a pesar de todo, que toda esa gente lo admiró y quería hacer él dentro del género, esa gente nunca se han sentado a tratar de hacer algo superior a lo que Tempo hizo en aquellas tiraeras. O sea que yo no entiendo esa parte. Entonces, lo que pasa ahí es que eso nos da a demostrar que la generación
a partir del 2003, del 2003 sí, hasta ahora no ha logrado lo que Tempo hizo en dentro de las tiraderas, y no entiendo por qué, cómo es que no se han dado cuenta. Pero anyway, aquí les hice este video rápido. Al principio del video les voy a dejar el corto video de Tempo sobre lo que les estoy hablando aquí en este video, y ahí ustedes podrán mirar un poco ese video y entender lo que Tempo está haciendo en esta. No sé si esto es una canción nueva que él está haciendo, o un trabajo nuevo para un tema, o parte de un tema, o algo así, pero sea lo que sea, lo más llamativo de este corto video es la melodía que usó, que es una melodía que trae muchos recuerdos, y es una melodía única en su clase, la cual es un símbolo de la tiraera hoy en día, y el símbolo que representa la tiraera que ustedes escuchan y yo escucho, y la tiraera que toditos escuchamos. O sea que eso es un símbolo, y si es un símbolo, quiere decir que es la cara de la tiraera de nuestro género. Pero anyway, denme su opinión, que ustedes piensan de estas cortas palabras que dije, lo poquito que hablé de eso. Esperen pronto el super video apuesta de Tempo, que estoy preparando con calma. Ya tengo 5 o 6 partes de ese video, y son más partes, sigue siendo más partes, por lo que vamos a hacer ese video con calma. Lo quiero hacer con calma, lo que estoy tratando de hacer ahí es hacerlo párrafo por párrafo, y darme el tiempo para hacer cada parte con calma, para que el video quede todito claro y perfecto, o sea que sea entendible y la gente pueda entenderlo, y el que no puede entenderlo puede preguntarle en los comentarios, y yo puedo darle la respuesta o corregirle, darle mejor entendimiento para el que no entienda alguna parte o suceda algo en cualquier párrafo de aquel video que viene. Pero anyway, denle like al video, suscríbanse en Naikwampong TV, nos vemos la próxima, mi gente. Rompiendo duro.